¿Están contentos? Sí, estamos. ¿Estás muy contento? Sí, muy contento. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendí hoy? Sí, por ejemplo. Aprendimos técnicas. Técnicas de pintura, trucos de matemáticas. Eso fue ayer. Recetas de cocina. Bien, ¿y usted? Danza. Pues digo, hoy nada más lo que aprendimos fueron unas técnicas de pintura corporal. Ajá, ¿y usted? Como son con la esponja, luego otros con el pincel y otros con los propios dedos, etc. ¿Y qué quedó? A ver. Y, no, nada más me hiciste. Pero no es la gran cosa. ¿Tiene algún significado? Sí. Chiquito. Muy pequeño. Bueno, provechito. Sí, sí. Profe. Sí, chicos. Muy bien. Sí, wow. Eso. ¿Cómo te sientes? Ay, raro. ¿Por qué? Todo el mundo me está viendo, se está riendo y eso no sé si está padre o no. ¿Por qué no? No, no sé. ¿No te gusta provocar alguna sensación? Ay, pero otro tipo de sensación. Bueno, ¿pero aprendiste algo? ¿Te gustó? Sí, claro. Este día va mejorando cada vez más. Bueno, sí, esperemos sí, que te mejore muy bien. Sí, gracias. Profe, discúlpame. Listo, gracias. Felicidades. Sí, gracias. ¿Y ustedes cómo les fue? Bien. Felicidades. Hola, de nuevo. Bien. Hola, ¿cómo era tu nombre? Ángel. Bien. ¿A de dónde venías? Yo vengo de la Escuela Secundaria Técnica 91, la que se ubica enfrente del Metro Instituto del Petróleo. Bien, wow, vienes de lejos. ¿Qué otras prácticas has tenido entre ayer y hoy? De mi escuela he hecho gel antibacterial, ajá, una ensalada. ¿Y de aquí? Y de aquí. Vamos. Luego te busco, porque tienes que comer, provecho. Permiso. ¿Qué quieres formar en el otro? Aquí, mire, vamos a formarnos. Ustedes ya estuve, perdónenme. Tengo que seguir con los demás. Quedó muy aceitosa. Asustados. ¿Todo bien? Provecho. Gracias. Provecho. Aquí tenemos un grupo muy pintoresco degustando sus alimentos. ¿Qué taller tuvieron hoy? ¿Quieren hablar un poco? Bueno, los que puedan. Ajá. ¿Pulpa? Trufas. Trufas. Muy bien. ¿Cómo sientes que te salieron tus trufas? Muy ricas. Perdón, es que, ajá, a ver, por aquí. Muy ricas, muy buenas. Bien, ¿sí? ¿Usted también? ¿Son un equipo ustedes? Bien. ¿Vienen de la misma escuela? No. ¿Ustedes tres? Esta línea está usted. Esta es la línea de la... ¿Qué escuela es? 83. Bueno... ¿En qué taller van ahora? Me lo van a rubir. Yo tengo la respuesta. ¿Qué grupo son? El 7. Van a... operando sin anestesia. ¿Les gusta esa idea? ¿Qué se imaginan que es operando sin anestesia? ¿Quién? A ver, alguien aquí. ¿Qué te imaginas? ¿Por aquí? No, ni idea. No, ni idea. Los busco al final para ver qué es. Sí, ¿va? Felicidades. Provecho. Gracias. A ver, aquí. Hola. Hola. ¿Qué hacen? Lo obvio. ¿Está rico? ¿Está rico? Sí. Bien. ¿De qué taller vienen? De trufas. ¿De trufas también? ¿Fue muy difícil hacer trufas? No. ¿No? ¿Y las tienen o se las comieron? A ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay una.
Es que nos dijeron que las tenemos que regalar. Sí, ¿no? ¿Se las van a regalar a alguien? Sí, a mi mamá. ¿A su mamá? Bien. ¿Están contentas? Sí. ¿Se hicieron amigas ya? Sí. ¿De qué escuelas vienen? ¿Alguien? Yo de la técnica 90. A ver, técnica 86. 86. 89. 89. 84. 8. 8. 89. 86. ¿Hay muchos 8s o es mi idea? Muchos 8. El 8, el 89. El... Bueno, en fin. ¿Qué taller les toca? No sé, no nos sabemos. A ver, ¿qué grupos son? Siete. Yo iba a decir primero. ¿Siete? ¿Primero? Sí, tú también. ¡Oh, qué chido! ¿Qué grupo? ¿Siete? Ajá. Ah, ya supe. Operando sin anestesia. Operando sin anestesia. Operando sin anestesia. ¿Qué se les figura que es? No. O sea, que lo van a tener a operar, ¿no? ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Se imagina qué significa, qué van a dar en ese taller? No, así se llama. ¡Ay, por Yami! ¡Ay, no sé! Porque ella dice que está de trauma. ¿Los busco al final para saber qué fue? Sí. Va. Dale, provechito. ¿Provecho? ¿Quién quiere salir? ¿Quién dice yo? Perdón. Aprovecho. Gracias. Wow. Patrocinado por Jugo del Valle. ¿Les gustó? ¿La habían hecho antes? No. ¿No, nunca? No. ¿Cómo se llama la técnica? Repujado. Se llama remojado. No, repujado. Con P. Repujado, ¿no? Con P. En fin. ¿Alguien hizo también eso? Sí, pero salió que no. A ver, estos están bien padres. A ver. Vamos a ver qué dice la sociedad respecto a lo que salió feo. ¿Consideran que es verdad lo que dice su compañero? Dice que está feo su trabajo, ¿es verdad? No. Bueno, por acá hay una opinión diferente. Pero luego hablamos de eso. ¿Les gustó entonces? Sí, está padre, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ya pueden... dedicarse a hacer regalos, ¿no? Hacemos negocio. O más, ¿no? ¿Para qué se les ocurre que podrían hacer esto? Cuadros, ¿no? Sí, pero, o sea, obvio, ¿no? Eso, sí, sí, exacto, decoración. O sea, podrías decorar tu cuarto. Sin problema. Para poner un museo, ¿no? También. Piensas en grande, hermano. Eso está muy bien. Sí, la felicidad. Felicidades. ¿Qué taller les toca ahora? No sabemos. No sabemos. A ver. ¿Qué grupo son? El 9. El 9. El profesor ya nos sacó inmediatamente. ¿Cuál es, profe? Lectura. Bien. ¿Cómo se llama el taller? Provecho. ¿Lectura nada más? Bien. ¿Están listos para lectura? Para leer. ¿Les gusta leer? Ajá. Señorita, usted no habla mucho, ¿verdad? No. ¿Usted? Yo traigo un libro, yo en mi mochila. ¿De hecho? No, pero... Bueno, lo que lo sacan. ¿Le gusta leer? ¿Le gusta leer? Sí. ¿Ya lo leyó, joven? Ya. ¿De qué trata? De un niño que vive con su tía. Y pues su madre se lo dejó ahí con su tía. Pues, ¿con su tía? Ajá. Sí. ¿Y su bueno, papá? Es su abuela. Y pues su papá se murió hace años. Wow. Al final sus abuelos mueren y el niño se queda solo con sus primos. Qué triste. ¿Lloras o algo? ¿Te conmueves mucho cuando lees? ¿Por qué te gusta leer? Porque aprendo muchas cosas, ¿no? Sí, yo, ¿saben? Yo pienso que leer es una herramienta hermosa porque al final construimos todo lo que hay en nuestra, con lo que hay en nuestra cabeza, ¿no? A mí me
O sea, las puras letras nos hacen imaginar, cuando dicen hola, océano, universo, pues es la ola que tenemos en nuestra memoria, no la misma ola que tiene cualquiera de ustedes. Eso es lo hermoso de la escritura, que cada quien construye el mundo dentro de su cabeza con sus memorias y sus recuerdos y lo que uno piensa. Es muy hermoso. Lo felicitamos por ser un lector. Gracias. Ahora, aplaudamos a su compañero. Y es que vamos al taller. Felicidades. Sí, va a pasar. Ay. Hola. Ustedes, ¿en qué taller están? Solamente me gusta su lucidez. Que la verdad ahorita están en su receso. ¿Les gustó su comida? Supongo. ¿Qué talleres han tomado? Teníamos que tomar de matemáticas ayer. Bueno, ayer. Ayer estaban en matemáticas. Ajá. Sí, los vi. ¿Para qué no hay de? Ay, química, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les fue en cada uno? ¿Ven? ¿Tienes una paleta? Perfecto. Me da mucho gusto. Nos da mucho gusto a todos los televidentes. Muchas gracias por su entrevista. Aprovecho. Gracias. Aprovecho. ¡Ay! Finalmente, ¿alguien quiere concedernos una entrevista? No se preocupe.